posición, en un puesto de reportero. Y yo lo acepto. Daniel me rogaba para que no me fuera. Le decía, yo te doy más de lo que te están ofreciendo allá. Y dije, no, la decisión ya está hecha. Me voy. Me fui y ingresé a Univisión en 1999, en marzo de 1999. Y ahí estoy. A partir de ahí, les digo, siento como que estoy logrando mi sueño. Aún no lo alcanzo completamente. Estoy aprendiendo todo lo que puedo. Todo lo que me enseñan lo aprendo, porque este mundo de la televisión está cambiando constantemente, constantemente. Ya mañana es otro tipo de televisión, ya mañana es otro tipo de teléfono, ya las redes sociales, aparece otra red social, y uno se tiene que ir adaptando a ese mundo, a esa vida, y así es los medios de comunicación. En Univisión ya tengo 21 años. En el 2002 me nombraron conductor de Noticias 21, el conductor principal. Noticias 21 abarca desde el norte, el sur de Bakersfield, hasta Modesto, que es toda la parte central de California. Y de cierta forma hacemos trabajo no solamente para esta estación, sino para todas las familias en otras ciudades de Estados Unidos. Y esa es mi vida. Esa es mi vida, obviamente no los quiero enfadar, ya además, pero sí les quiero comentar de que no se venzan tan fácil. Estar aquí en el tecnológico, luchen por su carrera, luchen por su carrera, nunca dejen de aprender. Aquí en el tecnológico van a recibir la base, el cimiento del gran edificio que ustedes van a construir en su vida. Sí, yo a mis 50 años voy apenas en el tercer piso. Yo quiero llegar mucho más alto. Quiero llegar a unos pisos mucho más altos. Quizás no en cuanto a otro mercado, en cuanto a otra profesión, sino en cuanto a mi vida. En cuanto a mi vida y aprendizaje. Nunca dejen de aprender. Nunca dejen de aprender y nunca dejen de preguntar, aunque falten a los maestros. Nunca dejen de preguntar. Créanme, la vida es muy bonita, pero si se vive de forma positiva y siendo buenos seres humanos, buenos líderes, porque esta comunidad, nuestro México, necesita buenos líderes, líderes positivos, líderes que tengan una visión de qué es lo que quieren en la vida, porque a veces nos representan en la política, en la salud, en donde en todos lados nos representan personas que no están preparadas, quizás están preparadas en otros ambientes, pero no en el que deben de estar. Y por eso ustedes deben de luchar por sus sueños. Cambien esa mentalidad negativa, muchas de las veces uno tiene, pero si esto, pero si pasa esto, si pasa lo otro. No, hay riesgos que en esta vida tenemos que tomar, y si no los tomas, te acabas. Si eres una persona miedosa, que siempre estás pensando y que si me pasa esto y que si me atropellan, si no cruzas la calle no vas a encontrar la maravilla que está del otro lado. Puedes esquivar fácilmente. A mí me han puesto muchas piedras en el camino, muchas piedras en el camino, pero con mi actitud he logrado brincarlas y rodearlas. Aunque me tardo un poco más en llegar, pero llego. Y aquí yo voy a hacer algunas preguntas a algunos de ustedes. Blooper. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Dónde debe ser? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Por qué escogiste esta carrera? Me llamó la atención y luego ¿qué es lo que quisiera hacer? Tener tu propio ¿sí? ¿Tu familia? ¿Eres el primero de tu familia en el día? Soy el primero. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues un tanto orgulloso y honrado también, porque mi familia me ha apoyado mucho desde que comencé hasta la fecha, sobre todo por los sí, sí, bueno, ¿no? A ver, ¿qué viene de otro pueblo que no es aquí? ¿Tú?
¿Por qué no? O sea, está bien.
excelente, pero también hay que pensar en algo como tú. O sea, claro, eres de familia, de negocios, entonces eso te influye mucho, pero tienes un despacho con trabajo. Gracias, buenos días a todos. La verdad, no tenía a un compañero que tenemos juntos y soy interesada precisamente de esta exposición. He tenido la oportunidad de hacer una campaña de trabajadora, que es una trabajadora, una emprendedora. Mis padres me enviaron mucho a trabajar, a la hora de trabajo, el valor de salir adelante. Tuvimos la oportunidad de tener con mi familia una noche que iniciamos y yo actualmente estoy frente a los días de TV, estamos frente a algo que es publicidad. Y la verdad es que estoy muy feliz por lo que he logrado. A través del despacho han pasado muchos contadores, la mayoría de gente les habla de la institución, porque el día no mate, siempre busco la forma de recortar algo a lo que me pidió. Mi escuela me ayudó a formarme, me ayudó a hacer un mejor camino en mi vida de manera más sencilla y obviamente eso para mí. Ha tocado un futuro nada más para mí, para mi familia y para muchas familias filipenses de la región que viven a través del esfuerzo que hicimos al trabajar y al tener una escuela que nos sirvió en el sector de Filipinas. Entonces, echarle muchas ganas y algo que será muy importante: no se quita, no respuesta. Siempre se puede. Vuélveselo a un lado, pase, pero siempre un tiempo que es. en el mejor instituto. Las cosas no son
papás están aquí, aprovechenlo, aprovechen sus días, aprovechen su tiempo. Felicidades a todos y éxito para todos. Muchas gracias. Siempre miras más adelante que aquellos que no lo intentan. Muy importante, como les decía, nuestro México requiere de hombres, mujeres, empresarios que sean líderes honestos y ellos emanen de nuestros hogares. Recuerda que la integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Muy importante. ¿Por qué? Porque nadie te va a estar mirando, pero te va a estar mirando y va a estar escondiendo quien te va a acompañar toda tu vida, que eres tú. Si haces cosas buenas, aunque los demás no lo sepan, sabiéndolo tú, es lo que importa. Si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con el éxito inesperado en algún momento. No se desespere. Y la única diferencia entre un día bueno y uno malo es la actitud con la que cada uno de nosotros asume la situación. Dice, las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a determinada situación, cosa o persona. Una vez formada, es muy difícil que se modifique una actitud, depende de la medida del hecho de que muchas creencias, condiciones y juicios se remiten a la familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse formado desde los primeros años de vida, otras actitudes se aprenden de la sociedad y otras dependen directamente de uno, del propio individuo. Pese a todo, las actitudes pueden modificarse en mayor grado y esto solo depende de ti. Un ganador, señoras y señores, es un soñador que nunca, pero nunca se rinde. Esto lo dijo Néstor Mandela. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a dar un gran honor con un poco de consejo y de vida de Univisión Fresno. Muchísimas gracias y espero algún día volver y ver que todos ustedes se graduaron. Creo que el grupo en el que comencé fue uno de los más numerosos, ¿verdad?, de graduarse en la generación. Entonces, hay que seguir adelante. Un aplauso para ustedes. Y les quiero mostrar algo. Y créanme, no es por presunción, no es egolatría. Lo traigo simplemente para que vean que, como decía, las acciones que tú haces en la vida tienen recompensas. Cuando yo hago un trabajo todos los días con la pasión, como si hubiese comenzado en esa carrera, yo no pienso en eso. Yo no pienso en esto, yo pienso en la comunidad para la que yo sirvo. Porque nuestra comunidad que está allá necesita mucho de nuestro apoyo, de las noticias que nosotros les damos. Gracias al trabajo de nuestros compañeros, y de un servidor, hemos logrado hacer muchos cambios en personas, en familias que de repente están en la zozobra y no saben qué hacer. Hemos tenido casos, por ejemplo, de un señor que está enfermo de cáncer y lo iban a deportar al día siguiente. Hoy llama a la estación y me dice, me van a deportar, necesito ayuda. Al día siguiente tenía la cita con inmigración. Gracias a la labor del equipo y a las conexiones que tenemos con abogados y la misma inmigración,
atención. Ese señor ahorita, de 78 meses, obtuvo una vez más residencia permanente y se hizo ciudadano. Y por eso, gracias a eso, mi trabajo vale la pena. Y gracias a eso, aquí tenemos. Este es un Emmy para nosotros los de noticias. Lo que el Grammy significa para los cantantes, lo que el Oscar significa para la música, para las películas, el cine, los Emmy significa para la noticia. Son los gracias.